¿Qué tal? Buenas noches con todas y todos. Les saluda Abel Muñoz Salayo, una de las profesoras del curso de Diseño Editorial 2, en nombre de la especialidad de Diseño Gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla titulada La tipografía y la comunicación gráfica, casos de estudio y reflexiones, a cargo de nuestro expositor internacional, Mauricio Villamayor. Mauricio es diseñador gráfico por la Universidad Columbia del Paraguay y máster en diseño de libros por la Universidad de Reading, Reino Unido. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño, habiendo trabajado en proyectos editoriales con The British Library, The Folio Society, entre otras editoriales. Actualmente es Product Design Manager en Octana, donde ha colaborado con Salesforce, Brightplan, entre otras empresas de tecnología. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches, Evelyn, y buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de poder compartir con ustedes un poco de lo que sé. Gracias, gracias Mauricio. Entonces, solo recordarles a todos los participantes que pueden dejar sus consultas o dudas, ¿no? Vamos a tener una primera parte de la exposición de Mauricio y luego tendremos este bloque de preguntas y respuestas para también ¿no? interactuar un poco más con todas y todos. Te cedo la posta, Mauricio. Muchas gracias. Dale, no hay ningún problema. Empezamos entonces. Así como estuvo mencionando la profe Evelyn, un poco la temática que vamos a estar discutiendo es la tipografía y la comunicación gráfica. Y voy a dar unos casos de estudio y algunas reflexiones que a lo largo de estos más de 10 años de experiencia fui ganando, ¿verdad? Bueno, primero que nada me gustaría empezar con estas dos imágenes que creo que son súper interesantes. Del lado izquierdo pueden ver, es una fotografía de un mercado local acá de Asunción, que es la capital de Paraguay, mi país. Y por otro lado, a la derecha pueden ver un iPhone con su sistema operativo, ¿verdad? Si bien estas dos imágenes son súper diferentes en el sentido de que una es algo súper local, y la otra es algo internacional utilizado por millones de personas en el mundo. Lo que tienen en común es que ambas imágenes, en cierta manera, muestran un poco de diseño, ¿verdad? Y dentro del diseño de ambas, en ambas encontramos letras que transmiten una información al receptor, ¿no? Y creo que ahí está un poco la intencionalidad del diseño también. Y tiene un poco que ver también con el punto que quiero hacer respecto a cómo las letras están en prácticamente todo proyecto de diseño, ¿no? Algo que muchas veces damos por sentado, pero es como que hasta que decimos en voz alta no nos damos cuenta realmente del impacto que las letras o la, tienen en nuestro trabajo. Y en este sentido, yo siempre trato de hacer una analogía, digamos, entre, perdón, una analogía entre lo que son los colores y lo que es la tipografía. En el sentido de que, para los diseñadores gráficos, obviamente el color es algo que todo diseñador debe saber utilizar, ¿verdad? O sea, es un elemento visual más súper importante, pero muchos no ponen a la tipografía dentro del mismo rango que los colores, cuando en realidad tiene el mismo rango. O sea, en prácticamente todo proyecto de diseño encontramos colores y en prácticamente todo proyecto de diseño también encontramos tipografía, solamente que muchas veces no se le da quizás la importancia que se debe dar a la tipografía. Y para ejemplificar un poco en ese punto, tengo esta imagen que de vuelta es una captura de pantalla de la página de Apple. Como pueden ver, o sea, son imágenes súper sencillas, un estilo minimalista, ¿verdad? Donde tenemos imágenes y texto. Y una persona que no sea muy entendida de diseño, una persona que no siga diseño, capaz va a reaccionar a estas imágenes diciendo que no sabe qué es, pero que le gusta, ¿verdad? Lo que está viendo. Eso se debe a que bueno. Y perdón, dentro de este contexto también, algo que muchas veces ya le habrá pasado a ustedes como diseñadores, es que presentan un proyecto de diseño y el cliente dice, le falta algo, o peor aún, le falta más diseño, ¿verdad? Y obviamente como diseñadores nosotros tratamos de
traducir este feedback y tratar de mejorar nuestro trabajo. Lo que tenemos que entender, o por lo menos en mi experiencia, es que generalmente cuando el cliente dice estos comentarios de que no sabe qué es lo que falta, muchas veces lo que falta es una mejor composición tipográfica o un mejor tratamiento tipográfico. El motivo por el cual el cliente puede decir, yo quiero un cambio de color, o yo quiero el logo más grande, o yo quiero, es porque el cliente, que no es un diseñador en muchos de los casos, maneja, o sea, la mayoría de las personas que no son diseñadores manejan lo que es el color, manejan lo que es la forma, pero dentro de su lenguaje visual no está necesariamente la tipografía y la composición tipográfica. Entonces, obviamente no pueden decir qué es lo que les incomoda o qué es lo que creen que se puede mejorar respecto a ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, dentro de este contexto, quiero un poco hablarles sobre dos casos de estudio. El primer caso de estudio es un poco el diseño de portada de libros que yo estuve realizando con The British Library en estos últimos años. Y bueno, enfocarnos obviamente en lo que es el uso de la tipografía dentro de este contexto, ¿verdad? Esta es una colección que ya lleva más de 4 años. Comenzamos en 2000, con la primera publicación que pueden ver aquí en 2017. Y ya tenemos más de 30 publicaciones que las fuimos realizando a lo largo de todos estos años, e inclusive tenemos para el 2023, ¿verdad? Ya programadas algunas publicaciones. Entonces, solamente para dar un poco de contexto y antecedentes respecto a esto, este proyecto surgió a partir de un proyecto universitario. Y me parece muy importante mencionar esto porque muchas veces los alumnos es como que están realizando proyectos gráficos en la universidad y no pueden ver la relación de esos proyectos con su trabajo de día a día dentro del diseño, ¿verdad? Esto es un claro ejemplo. Esto fue un proyecto universitario que yo realicé en Reading, que fue reimaginar tapas de libros escritos por autoras paraguayas mujeres. Y se utiliza este estilo como casi en grabado, ¿verdad? Con un solo color y el fondo negro, que es finalmente lo que se ve reflejado en el trabajo del British Library, ¿verdad? Dentro de ese proyecto, nosotros tuvimos un poco de inspiración. También en otras publicaciones, obviamente esta es una colección que realizó David Pearson, que es un diseñador de Penguin. Estos libros son libros bastante pequeños, pero de vuelta tienen una similitud con lo que nosotros queríamos crear, ¿verdad? Nosotros queríamos crear una colección sencilla que a través del color y la forma transmita las emociones que nosotros necesitábamos, ¿verdad? Dentro de ese contexto también nos sentimos muy inspirados por esta colección que realizó David Buckley, también para Penguin, en donde de vuelta vemos el uso de un solo color o de una tonalidad de color en realidad, porque no hay un solo color en estas tapas, con el uso del negro y el blanco, ¿verdad? Esto es como que estaba más acercado a lo que nosotros queríamos realizar porque era una colección de libros de terror, ¿verdad? Que era finalmente lo que nosotros queríamos hacer. Dentro de ese, perdón, dentro de ese pedido, obviamente, o sea, yo no soy un ilustrador, entonces como que pude reconocer de que era momento de que yo trabaje con otro ilustrador, ¿verdad? Para poder crear estas piezas que finalmente yo iba a intervenir visualmente. Y es así como empecé a contactar con diseñadores, perdón, con ilustradores paraguayos. Y creé como briefs de ilustración sobre lo que queríamos lograr en cuanto a la estética de estos libros, ¿verdad? Y cuáles eran las posibles ideas que yo tenía en la cabeza con respecto a cómo se iba a reproducir esa ilustración, porque yo tenía muy en claro qué era lo que queríamos crear, solamente que como yo no ilustro, o sea, teníamos que tener esta colaboración, ¿no? Dentro de este contexto les muestro un poco, esto por ejemplo son, evidentemente no sé dibujarlo, estos son algunos de los bosquejos, inclusive diría, que yo realicé como para poder transmitirle al ilustrador
y la ilustradora mi idea, ¿verdad? Inclusive, bueno, en el segundo caso, por ejemplo, pueden ver cómo inclusive pongo el nombre de qué es lo que están viendo, porque evidentemente no tengo muchas habilidades de ilustración, entonces para que ellos puedan obviamente transformar eso, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a ver cómo estas ya son las ilustraciones que ellos fueron creando. Y aquí ya podemos empezar a ver cómo desde un inicio no solamente estábamos tratando de retratar diferentes ideas visuales en cuanto a la ilustración, sino también ya pensar en posibles soluciones tipográficas, ¿verdad? En la primera pueden ver, tenemos una tipografía en itálica que tiene serifas. En la segunda fuimos por algo más moderno, que es una palo seco, y en la tercera también una palo seco, ¿verdad? Con diferentes composiciones, ¿verdad? Finalmente, dentro de estos dos, perdón, bosquejos que ven, ¿verdad? Estos tres bosquejos que ven, finalmente nos decidimos por el primero porque tenía como más relación, o sea, en cuanto a la ilustración, ¿verdad? Tenía más relación con el texto de la antología de terror, ¿verdad? Y de vuelta, pueden ver cómo de vuelta cambiamos un poco el tratamiento tipográfico, ¿verdad? Que se está viendo. Finalmente, esta es la ilustración final que creó el ilustrador, en el cual, en base a eso, yo tuve que intervenir, digamos, digitalmente para poder crear ese efecto de grabado, que es lo que finalmente queríamos. Y aquí de vuelta pueden ver cómo de vuelta sigue la exploración, perdón. De vuelta sigue la exploración tipográfica, porque como pueden ver, aquí de vuelta utilizo otra tipografía, ya no en itálica, pero aún así sigue siendo una, perdón, serifada, pero ya no en itálica. Y ya vamos experimentando con color, ¿verdad? Porque obviamente era algo crítico que nosotros queríamos dentro del proyecto. Y bueno, solamente para mostrarle también un poco más del proceso de, bueno, para esos más de 30 libros que le estuve comentando, para cada libro nosotros tuvimos que hacer, o sea, yo tuve que hacer estos bosquejos, el ilustrador tuvo que crear sus propias versiones, digamos, y yo también obviamente mandaba briefs que puedan darle un poco más de contexto al ilustrador, ¿verdad? O sea, si en este caso, por ejemplo, él tenía que crear una obra que retrate un poco la arquitectura victoriana de Inglaterra en la época victoriana, entonces obviamente necesitaba referencias visuales que yo me encargaba de curar para él. Esta, por ejemplo, es una fotografía que tomé en algún momento que dije, me parece una imagen muy interesante que, no sé, en algún momento puedo usar. Y finalmente lo que sucedió, disculpas. Es que fue una imagen que fue utilizada para poder crear uno de estos dos bocetos, ¿verdad? Por parte del ilustrador. Y fue la imagen que finalmente fue la portada del libro, ¿verdad? O sea, uno nunca sabe cuándo una imagen que queda en nuestra cabeza puede ser utilizada para otro proyecto futuro, ¿verdad? Y a medida, o sea, a medida que van pasando estas exploraciones a lo largo de los primeros 4 meses del proyecto, más o menos, como que a los primeros 4 o 5 meses estuvimos trabajando en cinco tapas, le estoy mostrando también un poco más de las otras tapas que estuvimos trabajando, ¿verdad? De los otros bosquejos que estuvimos creando con los ilustradores. Ya se pueden ver cómo de vuelta se sigue experimentando con la composición tipográfica, ¿verdad? Y con inclusive la selección tipográfica. Es porque, por más de que nosotros ya estábamos creando más de cinco tapas, o cinco ilustraciones en realidad, nosotros todavía no teníamos definido bien cuál era, tipográficamente hablando, la composición de la tapa, ¿verdad? O sea, teníamos definido el estilo, queríamos que sea grabado, sabíamos que queríamos que sea una tapa que funcione en tamaños pequeños para poder vender a través de plataformas como Amazon, pero no definimos todavía la estética tipográfica, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, obviamente, teníamos cinco tapas y todavía no teníamos esta estética tipográfica o esta definición tipográfica, ¿verdad? Entonces, como que ahí es donde dijimos,
Ok, vamos a centrarnos exclusivamente en la parte tipográfica, ya que tenemos la parte de ilustración resuelta. Y es aquí donde empezamos a ver cómo hubo un sinfín de exploraciones realmente con tipografías de vuelta, serifadas, no serifadas, tipografías serifadas glíficas, que es finalmente lo que utilizamos. Y voy a hablar un poco más a detalle por qué en unos minutos. Inclusive, tipografías góticas, ¿verdad? Como pueden ver en el segundo cuadro, porque nos parecían exploraciones interesantes para la estética que nosotros queríamos transmitir y la temática, ¿verdad? Que era terror. Aquí de vuelta pueden ver un poco más de los otros ejemplos a los cuales me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, toda esta exploración fue como, no sé, exploramos más de 40 tipografías realmente que podrían ir con este contexto y también diferentes composiciones, ¿verdad? En el sentido de que solamente voy a volver atrás para que puedan ver mejor. En el sentido de que en la parte de ilustración todavía ni siquiera teníamos en claro si queríamos que el texto sea rígido, queríamos que intervenga con la ilustración, ¿verdad? Entonces, todas esas son decisiones de diseño que todavía no tomamos y que teníamos que tomar en algún momento, ¿verdad? Entonces, como que en esta parte fue donde empezamos a tomar esa decisión. Aquí podemos ver en esta parte cómo estas son algunas de las fuentes tipográficas. From the Depth, perdón, es el título del primer libro que nosotros publicamos. Y aquí pueden ver las diferentes exploraciones en bruto, digamos, o sea, tipográficamente cómo se veían. Y exploraciones que las hice yo y estuvimos discutiendo con los autores y también con el editor, obviamente, porque ellos también tienen una voz, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que tratar de transmitir esas necesidades, tanto de ellos como las del mercado también, ¿verdad? Y después también para mostrarle un poco más, algo que a mí me pareció muy interesante es que tipográficamente hablando, yo no quería que el texto esté como pegado encima de la imagen y no tenga una consistencia visual, ¿verdad? Entonces yo decidí intervenir visualmente estas tipografías. Y aquí podemos ver diferentes formas de intervención, ¿verdad? O sea, si es que queremos o no que la tipografía tenga como una pequeña sombra con el color de fondo, ¿verdad? Que estamos viendo, o si solamente vamos a intervenir con el efecto de engrabado, ¿verdad? Perdón. Y el efecto de engrabado, ¿hasta qué punto también, verdad? Porque si intervenimos demasiado, ya afecta la legibilidad del título, que debería de poder funcionar, perdón, que debería poder funcionar en tamaños pequeños para la parte de e-commerce, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado fuimos haciendo esas exploraciones visuales, digamos. Y bueno, finalmente esto fue el resultado de estas definiciones, ¿verdad? Como pueden ver, finalmente elegimos una tipografía serifada glífica, que básicamente, voy a poner esta página para que se pueda ver mejor, que básicamente implica que la tipografía está creada como emulando, que fue creada por un cincel, ¿verdad? Por eso pueden ver que las puntas particularmente no tienen las serifas tan marcadas o tan comunes como nosotros normalmente conocemos, y porque veíamos que eso reflejaba un poco la estética de la antología y la temática de la antología, ¿verdad? Y eso con una mezcla de una tipografía humanista, que voy a hablar un poquito más en unos slides a futuro, y voy a explicar por qué decidimos hacer esa mezcla de una tipografía palo seco humanista con una glífica serifada, ¿verdad? Y bueno, estas fueron, como dije, estuvimos trabajando en cinco etapas, ya teníamos todas las ilustraciones hechas, básicamente, pero todavía nos faltaba definir la parte tipográfica y esto es el resultado de cuando ya definimos la parte tipográfica, finalmente cómo eso se tradujo visualmente, ¿verdad? En lo que estábamos creando. Disculpas. Después también ya tuvimos que, obviamente, una vez que teníamos definido la etapa,
realizar las exploraciones tanto del lomo como de la contratapa, ¿verdad? Y es aquí donde, de vuelta, empezamos a realizar bastantes exploraciones porque no sabíamos si queríamos que la contratapa tenga parte de la ilustración, si el lomo tenía que tener la ilustración, qué tan legible tenía que ser todo, ¿verdad? Con respecto a la cantidad de texto que íbamos a tener en la parte izquierda. Y ahí podemos ver cómo fuimos realizando diferentes exploraciones visuales. Y finalmente, en ese sentido, decidimos ir por una versión mucho más sencilla en la contratapa. O sea, en la contratapa prácticamente no tenemos ningún tipo de intervención en cuanto a ilustración, solamente el texto y el color, ¿verdad? Y el lomo es donde tenemos a la imagen o parte de la imagen, pero como con los colores invertidos, ¿verdad? Como para que no sea tan obvio la reutilización de la imagen que estamos usando en tapa. Y eso se fue dando, obviamente, a lo largo de todas las portadas, ¿verdad? Y eso también me trae un poco a lo que quería mencionar, como para cerrar un poco el comentario que tenía respecto a. El comentario que tenía respecto a selección tipográfica, ¿verdad? Y cómo la selección tipográfica fue algo fundamental para este proyecto. Por más de que este proyecto miremos y evidentemente la ilustración y el efecto de engrabado es lo que une a todas estas portadas, ¿verdad? También un elemento visual que tiene un peso y un rol dentro de esto es la selección tipográfica y la composición tipográfica, ¿verdad? Y cómo eso interviene para que todo se sienta parte de una misma colección, ¿verdad? O sea, nuestra colección no se ve unida, o sea, cada portada no se ve unida solamente a través del efecto y el uso de un color con negro, sino también a través de la selección tipográfica, que es consistente a lo largo de toda la serie, ¿verdad? Y solamente para. Esta es la imagen que estaba buscando un poco también para referirme a la selección tipográfica que realizamos en cuanto al texto corrido, ¿verdad? Porque en la contratapa, como pueden ver, tenemos bastante texto que tiene que ser legible para el lector, que no necesariamente va a ser tan legible si hubiésemos usado la tipografía de portada, ¿verdad? Entonces nosotros finalmente decidimos utilizar esta tipografía que se llama Bliss, que es una tipografía humanística de Palo Seco. Y el motivo por el cual decidimos utilizar es esencialmente el mismo motivo por el cual decidimos utilizar la tipografía de portada. Porque la tipografía de portada decidimos utilizar, uno, porque nos parecía que transmitía esa emoción de terror, ¿verdad? Pero también porque fue una Firefight se llama, Firefire se llama la tipografía, también porque fue una tipografía creada en esta época. O sea, esta serie que ustedes estaban viendo, eso es algo que no mencioné, son antologías de cuentos de terror de la época victoriana, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual estábamos buscando el efecto de engrabado, porque era algo común en esa época. Y queríamos, obviamente, utilizar una tipografía que reflejaba la estética de la época y que fue creada en esa época, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos utilizar Flarefight, que es la que pueden ver que está en la portada. Y en la contratapa utilizamos Bliss, porque es una tipografía humanista que refleja la estética de esa época, pero con mayor legibilidad, ¿verdad? O sea, esta tipografía fue creada para ser leída, ¿verdad? Entonces, obviamente funciona mucho mejor para textos largos, ¿verdad? O sea, no es solamente para poder utilizar en textos cortos en tamaños grandes. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales finalmente decidimos tener esta dualidad de una tipografía de vuelta, Palo Seco humanista y una tipografía serifada glífica. Disculpas.
Después quería hablarles un poco también sobre el caso de estudio 2, que me parece que es un poco lo contrario al caso 1. En el caso 1, la prioridad, estéticamente hablando, era algo llamativo, que funcione en tamaños pequeños y que venda. O sea, nosotros esa era nuestra prioridad cuando estamos realizando diseño de portada. Sin embargo, en el caso de Estudio 2, que es la maquetación de libros, pero en cuanto al interior de texto, son otras las prioridades, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando del interior de un libro, ya estamos hablando de alguien que ya compró el libro, ya no necesitamos más atraparle, pero sí necesitamos hacer que la lectura del contenido sea amena, ¿verdad? Entonces, obviamente existen otros parámetros, otras necesidades de parte del lector que tienen que ser solucionadas, ¿verdad? De vuelta, este proyecto fue realizado en conjunto. O sea, son varios proyectos que de vuelta se fueron a lo largo de 4 años con The Folio Society, que es una editorial inglesa también. Y aquí pueden ver la portada, digamos, de uno de los libros que diseñé. De hecho, yo no diseñé la portada del libro, solamente la parte interior, pero me pareció interesante mostrar la portada. Aquí sí pueden ver un poco más de mi trabajo, ¿verdad? El diseño de la portada interior, ¿verdad? O sea, decidir que el nombre del libro tiene que ir más grande que el nombre del autor, que la parte del ilustrador tiene que ir más pequeña, pero aún así en conexión con el nombre del autor y con el nombre del libro. Todo ese tipo de decisiones son decisiones que el diseñador de interior de un libro toma, ¿verdad? Y dentro de este contexto, por más de que uno muchas veces ignore lo que es el diseño de interiores, digamos, de un libro, hay muchísimos elementos que tipográficamente tienen que ser definidos, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, pueden ver una página que es básicamente un índice, ¿verdad? En donde tenemos diferentes jerarquías a lo largo del libro y esas jerarquías tienen que ser retratadas tipográficamente. En la página, ¿verdad? Para que el lector pueda fácilmente identificar y encontrar lo que está buscando, particularmente en una página de índice, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, tomé la decisión de que las páginas de preliminares, que no tienen que ver con la novela en sí, vayan en itálica, estén alineadas al nombre de los capítulos interiores. Pero no así alineadas al número de los capítulos, ¿verdad? O sea, todas esas decisiones de diseño que muchas veces pensamos que nadie en realidad está tomando, tienen intencionalidad, ¿verdad? Y existe un motivo por el cual las estamos realizando, entonces creo que es bastante importante hablar de eso cuando hablamos de composición tipográfica. Y dentro del trabajo del diseñador de interiores, digamos, se ve tanto en la parte macrotipográfica, cuando hablamos de jerarquización, como pueden ver en esta página. También si, por ejemplo, vamos a tener una letra capital al inicio de un capítulo, ¿verdad? O sea, y vamos a usar versalitas. O sea, todos esos elementos hacen el trabajo desde el punto de vista macrotipográfico, ¿verdad? Mirando desde lo amplio, digamos. Y, o sea, está la definición de todo lo que va a suceder a lo largo del libro que muchas veces lo damos por sentado, ¿verdad? O sea, como un libro de 400 páginas, cada vez que hay un inicio de capítulo, cómo se va a ver, cómo se van a ver los pies de páginas, cómo se va a ver la numeración de la página. Todos estos elementos hacen al diseño interior, ¿verdad? Y todo esto dentro del contexto tipográfico, ¿verdad? O sea, no es solamente elegir una tipografía que funcione, sino también saber cómo utilizar la tipografía, en qué momentos voy a usar totalmente mayúscula, totalmente minúscula, en qué momentos voy a usar negritas, versalitas, todo eso hacen a la decisión de un diseño, del diseño, ¿verdad? Y todo eso desde el punto de vista macrotipográfico, ¿verdad? Disculpen. Pero también
el punto de vista microtipográfico. Y cuando estoy hablando desde el punto de vista microtipográfico, me refiero a las intervenciones que realiza el diseñador o el maquetador, que hacen a que la lectura del usuario sea amena sin llamar la atención, ¿verdad? Como pueden ver en esta palabra que es anual, pueden ver cómo existe un problema entre la L y el signo de interrogación, porque la palabra anual está en itálica y el signo de interrogación no está en itálica, entonces obviamente se genera un problema visual que el maquetador debe solucionar, ¿verdad? Ya sea con espacio, con interletraje, o sea, la manera en la cual se resuelva, el lector finalmente no va a saber cómo no solucionó. Lo que va a saber es que solucionó. Y en realidad, inclusive diría que el lector ni siquiera, y yo creo que aquí es donde la tipografía, cuando, o la composición tipográfica, cuando realmente está bien hecha, es cuando uno no se percata de ella, ¿verdad? Si yo estoy leyendo un libro de 500 páginas y me encuentro con esta situación, me voy a dar cuenta, ¿verdad? O sea, me va a saltar como un error, me va a llamar la atención a mí como lector. Y particularmente en la mancha de la página voy a notar, pero si no está el problema, como que no noto que todo está bien diseñado. Por eso me parece algo muy particular mencionar, porque muchas veces cuando hablo de diseño de interior de libros, es como que la gente que no es diseñadora no te dice, pero eso acaso ya no es todo automático, ¿verdad? No, o sea, hay todo un trabajo detrás de, un trabajo muy fino, digamos, detrás de poder asegurarse de que todo esté en orden para que justamente el usuario piense que todo es automático y que no se pueda dar cuenta de estos errores, ¿verdad? Que pueden llegar a haber. Y creo que eso es un poco este tipo de intervenciones microtipográficas, ¿verdad? Son intervenciones que, obvio, al mostrarles estas dos palabras, es evidente que hay un problema, es evidente que tenemos que intervenir, pero al contextualizar esto en un libro de 800 páginas o una serie de 1600 páginas, es como que quedan perdidas, ¿verdad? Es un trabajo bastante minucioso de ir línea por línea, palabra por palabra y poder entender dónde se encuentran estos errores o estas intervenciones, ¿verdad? Que el diseñador tiene que poder resolver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una página, o sea, un pliego de dos páginas de un libro interno, perdón, de un libro, en donde a simple vista, o sea, es texto nada más dentro de una caja en InDesign que no parece muy intervenido, ¿verdad? Pero si uno se pone a ver, digamos, en detalle cuáles son las intervenciones que hay en esta página para que el lector pueda tener una experiencia amena con su lectura, podemos ver, ¿verdad?, cómo realizamos todas estas intervenciones, ¿verdad?, de manera minuciosa. Reducimos, por ejemplo, el tracking o el interletraje de algunas líneas para que evitemos tener viudas en las siguientes páginas y que eso no influya en en la mancha tipográfica de todo de la caja de texto. Podemos ver cómo añadimos interletraje positivo, por ejemplo, en las palabras mayúsculas para que nos generen una mancha oscura dentro de la caja de texto, o inclusive podemos ver intervenciones más pequeñas como en la palabra bow, donde tenemos la E y la A, en donde en esta tipografía en particular tenían un pequeño inconveniente, entonces en cada instancia de esa palabra teníamos que intervenir para que no choquen entre sí, ¿verdad? Entonces todo eso hace, digamos, al trabajo de un diseñador desde el punto de vista desde el punto de vista tipográfico al hablar del interior del libro, ¿verdad? Y creo que eso realza mucho
En este tipo de proyectos particularmente es cuando uno realmente puede entender la importancia del conocimiento, digamos, no solamente de vuelta de la tipografía y las diferentes fuentes tipográficas, sino también las diferentes convenciones a las cuales el lector o el usuario está acostumbrado para que no le saquemos, digamos, de algo que ya está acostumbrado. O si lo vamos a sacar, si esa es nuestra intención, que sea intencional, ¿verdad? O sea, está, como yo le suelo decir a veces a mis alumnos, está súper bien que rompan las reglas, pero tienen que saber qué reglas están rompiendo y tienen que tener intencionalidad al romperlas, ¿verdad? Entonces, más o menos eso engloba, por lo menos en la parte, en este segundo caso de estudio, ¿verdad? Quería mostrar cómo en el primer caso de estudio hablamos sobre la selección tipográfica, ¿verdad? Y en el primer caso de en el segundo caso de estudio, más bien ya la aplicación de la composición tipográfica y las diferentes variaciones que podemos tener. Y eso particularmente era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda, consultas. Más que feliz de responder. Sí, muchas gracias, Mauricio. Muy interesante y creo muy valioso para los estudiantes del curso de Diseño Editorial 2 que nos están acompañando vía Zoom. Y sí, justo acá hay una consulta. Rosel, sí, adelante. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, la consulta era, bueno, ¿qué tal? Era sobre el mismo programa de InDesign cuando se diagrama, claro, en inglés no hay problema porque el programa está hecho para eso, pero ¿hay alguna configuración especial para lo que cuando está en idioma español? Porque siempre yo he trabajado para Editorial Norma, para Ediciones SM, y siempre hay esa configuración especial al español porque las separaciones de letras cuando el texto está justificado, en español hay unas palabras muy largas, entonces de alguna manera se ordena de manera ya exagerada, ¿no? Los espacios son muy extensos. ¿Hay alguna configuración especial para el español que tengas? Saludos. Sí, puedo responder un poco dándote una respuesta bastante amplia, pero creo que va a ayudar a poder a que puedas tomar decisiones, ¿verdad? En realidad depende mucho y en gran parte del maquetador, ¿verdad? Conozco maquetadores que no se sienten cómodos, por ejemplo, y yo creo que estoy dentro de este grupo, cortando palabras en la primera sílaba con dos letras, ¿verdad? Entonces, no realizas ese corte, entonces obviamente tenés mucho más espacio, queda mucho más espaciado tú. Es como que tenés que poder tomar la decisión de si es o no correcto. Ahí, eso sí, por supuesto que tu estilo de texto, ¿verdad? Si vamos a ponernos un poco técnicos, tu estilo de texto tiene que estar en español para que los cortes de palabras sean correctos, pero dentro de ese estilo también tenés unas herramientas, por ejemplo, cuántas letras querés que mínimo tenga la palabra para que se corte, ¿verdad? O automáticamente InDesign, por supuesto que estos cortes de los que yo estuve hablando, InDesign automáticamente hace muchas de estas cosas, ¿verdad? Y uno puede darle diferentes valores a la justificación mínima y máxima que InDesign puede hacer. Por supuesto que esto es un constante tira y afloja, porque hay veces que cambias la configuración y se ve bastante raro, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, podés trabajar en ese sentido de poder dar ciertos parámetros, pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia, y acá de vuelta también depende mucho de cuánto tiempo tenés, ¿verdad? Para poder realizar todos estos cambios, es mucho mejor ir línea por línea y tomar esas decisiones de diseño, ¿verdad? Que, de vuelta, conozco diseñadores que ven un interletraje o un tracking de los 10. O menos 15, bueno, yo menos 15 ya me parece mucho, pero menos 10 ya te dicen, no, eso ya interviene con la lectura, de verdad. Y hay diseñadores que te dicen, prefiero tener un interletraje menos 10 que tener un espacio o tener una viuda, ¿verdad? Entonces, es también un poco el criterio del diseñador, ¿verdad? En ese aspecto. Listo, gracias. Gracias, Rosel. No sé si hay alguna otra pregunta, ya sea en YouTube o aquí también en Zoom. En todo caso, tengo una pregunta, Mauricio.
En cuanto al acabado, digamos, de la serie de The British Library, ¿hiciste alguna recomendación al respecto, digamos, en acabados de impresión o ellos ya, digamos, tenían la idea de cómo, de qué, digamos, qué técnica de acabado usar? ¿Había alguna No, la verdad que especificación? sí me parece una pregunta bastante interesante. Y la respuesta es que sí, ¿verdad? O sea, por supuesto, yo realicé eso estando acá en Paraguay, entonces todo fue de manera remota. Pero, o sea, la impresión offset no es tan diferente en Paraguay y en Inglaterra, ¿verdad? O sea, es impresión offset. Lo que sí tenemos como opción al estar en otro país, capaz son más opciones, ¿verdad? Yo particularmente para este proyecto les recomendé que sean Pantone porque, a ver, a mí me comisionaron esto como un libro, primero empezó con un libro, después dijeron, bueno, vamos a hacer una colección de cinco, pero yo es como que ya dije, a lo mejor esto va a ir más, ¿verdad? Entonces como ya dije, ok, vamos a usar Pantones para que a futuro, si queremos usar pantones fluorescentes, podamos no cambiar demasiado lo que ya estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, hubo una decisión consciente de, ok, vamos a usar pantones, el pantone negro que pueden, o sea, el negro que ven acá es un pantone específico que es el mismo a lo largo de de toda la colección. Entonces, cuando tenés los libros uno al lado de otros, todos tienen el mismo. El negro tiene la misma profundidad, digamos, de negro, la misma oscuridad, digamos. Y también eso, o sea, fue un poco complicado realizar esa exploración porque fue ellos imprimiendo pruebas allá y mostrándome fotos. Las fotos no siempre, obviamente, retratan la realidad de la impresión, pero sí, aparte de del método de impresión, ¿verdad? También hice recomendación del tipo de papel, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, nosotros intencionalmente decidimos usar un tipo de papel unquoted, sería, perdón, en español, que no brilla, Mate, ¿no? porque mate, perdón, sí, No hay porque problema. si utilizábamos uno que sí brillaba, es como que, no, o sea, queríamos algo mate porque iba a, ¿cómo se puede decir? Representar esa idea de un libro de antes, de un libro añejado, ¿verdad? Por eso es que queríamos. Finalmente creo que es lo que logramos, ¿verdad? Porque cuando uno ve estos libros en persona, parece como que está un poco gastado el libro. Y esa fue un poco la intencionalidad que nosotros teníamos luego al momento de elegir ese material y ese método de impresión, ¿verdad? ¿No? Interesante, sí, a veces creo que ya el trabajo remoto, la virtualidad, ¿no? Limita en cómo ver los acabados, ¿no? Porque también estuve viendo en la página web del British Library, y claro, no se puede apreciar lo que nos comentas, ¿no? Pero bueno, esas son las ventajas del objeto, del libro como el objeto Del físico, libro, digamos, ¿no? sí, como objeto, Así totalmente. es. Bien, ¿alguna otra consulta? Las leemos. ¿Sí? Entonces, ¿no? Aprovecho también para preguntar, ¿y qué tal el trabajo, digamos, la experiencia del trabajo remoto? ¿Cómo lo sentiste, muy complicado o fluyó todo, digamos, de una manera, ¿no? Una buena manera. Yo creo que nosotros empezamos con este experimento del trabajo remoto por suerte de la pandemia, ¿verdad? Yo particularmente me siento muy cómodo trabajando así y creo que tiene mucho que ver el hecho de que ellos trabajan muy bien, o sea, evidentemente trabajan con otros proveedores también y están acostumbrados. Entonces, o sea, lo único entre comillas malo, para mí no es necesariamente malo, pero es como que tenés mails que son prácticamente una carta, ¿verdad? O sea, tenés mail que tienen 1000 palabras de tan largo, porque, bueno, particularmente cuando estuvimos hablando y discutiendo justamente sobre los métodos de impresión, el tipo de material, esos mails, nada más rememorando, fueron larguísimos, ¿verdad? Porque era explicar las diferentes opciones, por qué tal opción sí, tal opción no, ¿verdad? Y eso, o sea,
Capaz hubiese sido más rápido en una videollamada, estando en una pieza también, inclusive todos juntos, pero o sea, finalmente se pueden tomar también esas decisiones a distancia, ¿verdad? Lleva más tiempo nomás. Claro, es posible en todo caso, ¿no? Y eso es lo bueno de la virtualidad, que digamos puedas estar en otro país, ¿no? Imagino la zona horaria, no sé si hay mucha diferencia con Paraguay, pero imagino que también a veces puede ser ¿no? una desventaja. Sí, y puede ser un poco de desventaja. Lo que sí diría es que por suerte, como trabajamos con mucho tiempo de anticipación, bueno, qué sé yo, ya tenemos libro para 2023, ¿verdad? Entonces como que tarde un día en responderle como que no afecta tanto, o sea, no es tan inmediata la necesidad, ¿verdad? Hay veces que sí, pero no siempre. Claro. Otra pregunta con respecto a, no sé, la tipografía o el uso del programa también, ¿no? En general, ¿no? Estos dos estudios de caso, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Sobre todo por la explicación detallada, ¿no? Y ese concepto de macro tipografía, micro tipografía, que es también interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Ligaduras, sí, y todo eso. Roseli. Sí, hay alguien. Sí, Ah, mira, mira. sí. Ay, Rosel, sí, adelante. No, bueno, ¿qué tal? Una consulta, si por ejemplo en las editoriales tienes un tope de páginas, porque a veces, no sé, el presupuesto te da para que los libros máximos sean de 400 páginas, entonces en base a eso uno se tiene que ajustar las cajas, el tamaño de la tipografía, el interlineado. ¿Has tenido algún tipo de problema o experiencia similar en este tipo de colecciones? Sí, generalmente cuando, por lo menos para estos proyectos de Folio Society, ellos ya te dicen, o sea, este libro tiene que tomar alrededor de, qué sé yo, 200 páginas o 220 páginas. Nosotros, qué sé yo, ya te dan una recomendación de cómo puedes setear el tipo, el tamaño, el interlineado, ¿verdad? Y generalmente cuando seteas con lo mismo que ellos te están recomendando, calzas y no siempre perfecto, pero bastante cercano como para que vos, obviamente, al momento de ir maquetando, puedas o ajustar todo un poco más o expandir todo un poco más para que calce dentro de ese número de páginas exactas, ¿verdad? Pero sí, generalmente. O sea, creo que eso es un elemento propio de la de los trabajos editoriales de impresión, ¿verdad? O sea, casi todos te van a decir, tenés un máximo y un mínimo, ¿verdad? Porque es como que eso influye muchísimo cuando estamos hablando de costos de. Y generalmente estos son trabajos que antes de que se empiece a diseñar ya están presupuestados, ¿verdad? Entonces tenés como bastantes parámetros por los cuales guiarte, ¿verdad? Y eso obviamente influye en tu diseño. Sí, no, a eso iba, porque normalmente acá, bueno, en Perú siempre había ese ajuste y bueno, tenías que jugar un poco márgenes, tipografía, interlineado, y en algunos casos era perjudicial para el diseño, porque si te apretaba mucho con las páginas, tenías que ajustar hasta que llegue a lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Entonces eso complicaba un poco al diseño, ¿no? Pero sí, es algo de eso, ¿no? Claro, y yo Adicional a también, eso, sí. perdón, Rosel, interrumpí. Y a lo que me gustaría saber es de repente, dentro de lo que es para el lector, ¿te piden algún mínimo de tamaño de letra para la lectura en un texto de estos de amplias páginas, de buena cantidad de páginas? No, nunca en realidad me dijeron mínimo debería ser tanto. Pero es como que, a ver, ¿cómo voy a decir esto? Es como que ya hay un preentendimiento mutuo de que tiene que ser un tamaño que una persona mayor ya pueda leer, ¿verdad? O sea, hay textos que tienen tres, o sea, nunca me vas a ver diseñando un libro en tamaño 8, por ejemplo, ¿verdad? Ah, O sea, es claro. como que, y nunca recibí un comentario también de
esto está muy pequeño ahora. Entonces también es como que es como un preentendimiento. Y creo que ahí también juega un poco el rol del diseñador, ¿verdad? Porque bueno, en este caso es una editorial que ya sabe sobre diseño de libros, ya tiene una opinión sobre cómo eso tiene que ir diseñado. Pero a lo mejor si le mostras a alguien, ya me llegó a pasar esto, a lo mejor si le mostras a alguien un diseño y no sabe tanto sobre tipografía, te va a decir que puedes hacer nomás más chico el texto. Ahora recuerdo, por ejemplo, en un momento de mi carrera trabajé en una revista agropecuaria en el cual el texto, cuando yo entré a trabajar, estaba en 9. Y a mí me parecía, o sea, yo decía, esto nadie va a leer. Todas las personas que trabajan en la parte agropecuaria son personas mayores de edad. O sea, y efectivamente, ¿verdad? Mucha gente le decía a los editores, esto no se lee, ¿verdad? O me cuesta leer. Y es como que muchas veces las decisiones tipográficas se tomaban desde el punto de vista estético, ¿verdad? Porque estéticamente se ve mejor que sea más chico y es más fácil, obviamente, manejar el texto cuando es más chico. Pero bueno, o sea, el trabajo del diseñador es que funcione en un texto grande porque finalmente el lector es el que tiene que tener una buena experiencia, ¿verdad? Leyendo, no solamente mirando el texto, tiene que poder leer, ¿verdad? Sí, gracias. Claro. Quizás en el caso de la revista, Maurice, lo que también comentaba Rosel, ¿no? De no querían ampliar el número de páginas de la revista, ¿no? Entonces, pues como que no, todo que entre en la misma, ¿no? No sé, en una doble página, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que es ahí la negociación y el rol del diseñador de, ¿no? La experiencia, como decías muy bien, Mauricio, ¿no? De la lectura, ¿no? Hay que facilitarlo y esa es nuestra misión, digamos, ¿no? Como diseñadores. Claro, y finalmente yo creo que muchas veces los diseñadores también nos tomamos muy, muy a pecho ciertas decisiones, ¿verdad? O sea, todos tenemos, así como decía, es una negociación, ¿verdad? O sea, necesito X cantidad de páginas, tengo demasiado texto, vamos a bajar el tamaño. Bueno, si bajas el tamaño del texto, va a comprometer la legibilidad o la lectorabilidad de tu proyecto. Y es como que el diseñador tiene que ser una persona que transmita las necesidades del lector, ¿verdad? O de la persona que va a recepcionar el mensaje. Va a haber seguramente en todo ese proceso otras personas que se van a preocupar de la parte del presupuesto, que van a estar discutiendo sobre otras cosas, pero el rol del diseñador finalmente debe ser abocarse a el lector o el receptor, ¿verdad? En este caso. Lo que decía es que uno tiene que saber negociar y tiene que también saber aceptar, ¿verdad? Hay veces que las cosas por una cuestión de negocios no se van a hacer como nosotros queremos. Y eso está bien también, ¿verdad? O sea, hay diferentes prioridades, ¿verdad? En diferentes proyectos. Así es. Sí, ¿no? Así es que una habilidad también, ¿no? Para ir aprendiendo y con el Maravilla. tiempo también ir fortaleciéndola y desarrollándola. No sé si hay, ya estamos ya casi, ¿no? Terminando, si hay alguna pregunta adicional también, un comentario quizás. Bueno, no, en todo caso invitar sí, acá hay un comentario de Regina. A ver, Regina nos dice. Regina Dávila, hola, ¿qué catálogos tipográficos recomiendas usar para proyectos editoriales? Se dice que para textos extensos, en libros, por ejemplo, se usan tipos con serifa, ¿coincides con ello? En todo caso, ¿qué características debe tener la tipografía para textos largos? Interesante pregunta. Voy a romper la pregunta en varias partes, me parece que son varias. Generalmente el catálogo o las opciones de tipografía dependen un poco en cuanto a el presupuesto del proyecto, porque obviamente hay veces que no podemos comprar una fuente tipográfica para un proyecto porque no hay presupuesto para eso. Entonces, si no hay presupuesto para eso, ya reduzco mi catálogo a lo que me ofrece Adobe y lo que me ofrece Google Fonts, ¿verdad? Si después me dicen, esto va a tener que utilizar otra persona que no necesariamente va a tener Adobe, reducir más a Google Fonts inclusive, ¿verdad? Entonces, pero si es un proyecto que es como que, ok, tenés libertad, ahí tenés mucho más catálogos, ¿verdad? Ver foundries que crean tipografías, ¿verdad? Me parece una muy buena opción. Una herramienta en Regina que yo suelo utilizar es una página que se llama TypeWolf, que es type de tipo y wolf de lobo, donde tienen
bastante diferentes tipos de catálogos, ¿verdad? Catálogos para tipografías grandes, para cuando vas a usar en títulos, cuando vas a usar en texto corrido, cuando no vas a usar en texto corrido, en catálogos las mejores fuentes de Adobe, de Google Fonts, o sea, TypeWolf realmente es una muy buena herramienta para alguien que quiere poder ver un poco más en detalle el mundo tipográfico, ¿verdad? Con el tema de los títulos, perdón, con el tema de los textos extensos y si tienen o no que ser serifados, a ver, ¿cómo puedo decir esto sin morir en el intento? No, en realidad yo no necesariamente estoy de acuerdo que todos los, que sí o sí el texto, un texto extenso tiene que estar en un texto, perdón, en una tipografía serifada, ¿verdad? Hay tipografías no serifadas que funcionan muy bien para texto corrido. Y hay también tipografías serifadas que no funcionan bien para texto corrido, ¿verdad? O sea, está esa ambivalencia. Yo creo que, o sea, uno de los motivos por los cuales se recomienda el uso de tipografías serifadas es porque generan la sensación en la lectura de dos líneas, ¿verdad? Tenés la línea base y después tenés la línea de la caja X otra vez, ¿verdad? Y es como que muy claro identificar cada línea de texto. Sin embargo, para texto corrido, cuando utilizas una tipografía no serifada, capaz puedes resolver eso teniendo más interletraje y aún así puedes identificar claramente las líneas de texto sin que se te mezclen las líneas de texto cuando están demasiado juntas, ¿verdad? Ahora, ¿qué específicamente? ¿Qué características tienen que tener? O sea, como te digo, puedes usar tanto tipografías serifadas como no serifadas. Yo creo que depende más también de cuál es la intención que tenés en respecto a ese proyecto. Perdón. Pero lo que diría es que, de vuelta, depende un poco del proyecto, pero algo que yo por lo menos suelo tratar de buscar en las tipografías que yo uso es que tengan una caja X o una, perdón, una altura X, que es la altura básicamente de las minúsculas, a ver si puedo, si pueden ver, por ejemplo, acá la W, la parte más, desde el inicio de la W hasta la parte de arriba de la W, esa es la caja, la altura X. Generalmente yo trato de buscar una tipografía que tenga una caja X alta, porque eso hace que tenga una legibilidad mayor, ¿verdad? Generalmente. Entonces, al tener una legibilidad mayor, sirve un poco más para tener en textos largos, ¿verdad? Pero, o sea, creo que depende mucho del tipo de proyecto. Y también, obviamente, cuando estamos hablando de textos largos, que tiene que haber una consistencia visual en el momento de leer, ¿verdad? O sea, acá podemos ver cómo existe una consistencia, porque no hay una tipografía que sea más gruesa que otra. O sea, hay una consistencia, ¿verdad? Que no siempre se da en las tipografías en general, ¿verdad? O sea, hay tipografías que están creadas para ser leídas bastante y, o sea, para textos largos y para eso deberíamos tratar de usar las que son con con esas características, ¿verdad? Claro, a veces ¿no? se menciona en la presentación de las tipografías, ¿no? Que han sido creadas para cierto propósito, creo que eso también podría, ¿no? ayudar a decidir, pero igual creo que también, ¿no? es probar, ¿no? directamente Y yo creo que también depende mucho solamente para añadir a eso, Evelyn, también depende también. mucho de dónde se va a usar tu tipografía, ¿verdad? O sea, ¿estamos hablando de de una impresión o estamos hablando de algo digital? Porque ahí también de vuelta cambian los requerimientos, ¿verdad? ¿Tu texto va a leer una persona en un aparato móvil o va a leer desde su computadora de escritorio, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, cuando tenés en la computadora de escritorio, no es que puedes acercar demasiado a la pantalla a tu cara, sin embargo, si estoy en una revista, puedo acercar la revista a mi cara, ¿verdad? Es como que existe una relación entre cómo el usuario tiene esa relación, perdón, con la tipografía, ¿verdad? Ok, y bueno, si no hay alguna otra pregunta ya final, comentario final, entonces quería pedir a Mauricio algún consejo
¿Alguna recomendación para los chicos, ¿no? Estudiantes, futuros profesionales del diseño, futuros egresados, digamos, ¿no? Quizás en el portafolio o algo, alguna recomendación, ¿no? Para ellos. Y sí, ellas. Yo les recomendaría que definitivamente, o sea, no todos los diseñadores son tipógrafos, no todos los diseñadores van a crear tipografías, alguna, tipo, a lo mejor nunca crean una tipografía, pero yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que tomen a la tipografía y a la composición tipográfica, así como dije, como un elemento más dentro de la gama de elementos como color, como forma que tienen a su merced, ¿verdad? O sea, cuando creen un, ya sea un proyecto de branding o un proyecto publicitario o un proyecto editorial, no usen algo por defecto, ¿verdad? O sea, no usen lo primero que te tira el programa. Traten de pensar cuál es la intencionalidad, ¿verdad? O sea, cuál es mi finalidad. Porque tomamos eso. Creo que la mayoría de los diseñadores son muy conscientes de esta finalidad cuando eligen un color para un logo o cuando eligen la forma que va a tener un logo, pero no siempre son así de intencionales con la tipografía. Y yo creo que muchísimo va a mejorar su práctica si es que también esa misma intencionalidad que le dan al color y a la forma, también le dan a la selección tipográfica y a su uso, ¿verdad? Mauricio, mil gracias por, ¿no? Por acompañarnos, por estar aquí, compartir toda tu experiencia con los chicos y chicas. Uy, acá hay una última pregunta. A ver, Rosel dice, ¿experiencias al pasar libros en InDesign a formato ebook? Sí, siento que puedo hacer toda una charla respecto a esto, pero una próxima charla entonces. Sí, hablar brevemente. Hay diferentes tipos de formatos ahora de ebook y ahí depende mucho de cuál es el requerimiento del cliente. Queremos un formato fijo, digamos que puede ser un simple PDF, donde el cliente va a tener control sobre el layout o el diseño de las páginas, o queremos algo como este texto que vemos acá, que es texto corrido, que sencillamente el puede ser texto y que el usuario pueda decidir el tamaño, la fuente, ¿verdad? Creo que es muy interesante porque los ebooks, al tener esa flexibilidad, particularmente son EPUBs, ¿verdad? Hacen que los libros sean más accesibles, ¿verdad? Que también es algo muy importante, que a lo mejor un PDF no necesariamente te va a dar esa flexibilidad. Ok, entonces respondí a esa pregunta y también por interno, digamos, me han dado, me hacen otra pregunta, ¿no? Buenas noches, disculpe, ¿qué programa utilizan? InDesign, ¿verdad, Mauricio? En todo caso. Para estos proyectos particulares que les estoy mostrando, yo utilizo InDesign, Photoshop, Illustrator. O sea, particularmente Photoshop uso mucho para la intervención tipográfica, ¿verdad? La intervención en las ilustraciones que me pasan los ilustradores, esa intervención de engrabado directamente en Photoshop, ¿verdad? Después toda la parte interior del libro e inclusive cuando tengo que mandar a imprenta las tapas completas en InDesign. Y también a veces, o sea, poder pasar a la imprenta ciertos parámetros también lo hago un poco en Illustrator, ¿verdad? Como para que sea claro para ellos qué es lo que están viendo, ¿verdad? Perdón, el micrófono aquí. Otra pregunta más. Buenas noches, ¿ha hecho libros interactivos? Buena pregunta. Sí, llegué a realizar libros. A ver, yo lo tomo como interactivo a que el usuario puede interactuar con ellos, ¿verdad? Esta es mi forma de, para un proyecto universitario, ¿verdad? No un proyecto comercial en sí, sino para un proyecto universitario sí realicé un proyecto en donde básicamente podía, o sea, dentro del EPUB, ¿verdad? Porque era un EPUB, podías tener, perdón, podías tener, tenías videos, tenías imágenes, tenías también, obviamente, el contenido de la página estaba linkeado a la página, tenías también
hipervínculos a lo largo del texto, ¿verdad? Para poder interactuar con páginas web a lo largo de que vas leyendo tu libro. Entonces tenía un poco de interactividad también, pero no referirse a interactividad a animaciones dentro del libro, sino más bien al usuario interactuando con el contenido y pudiendo cliquear cosas que obviamente desbloqueaban diferentes aspectos del libro, ¿verdad? Gracias, Mauricio. Sí, también, ¿no? Te agradecen. Y ya con eso cerramos por el día de hoy. Mil gracias nuevamente, Mauricio, por compartir tu experiencia con los estudiantes, con toda la comunidad de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Muchas gracias y bueno, espero hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y todas también por estar presente y que estén todos muy bien. Gracias. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación y gracias a todos. Ha sido un placer. Para nosotros, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.